Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches. Estoy haciendo mis pruebas de video, de sonido, pero ya vi que me escucharon. Qué gusto estar con ustedes. Agradezco muchísimo su puntualidad, ¿verdad? Qué bueno que nosotros a esta hora, a las 8 de la noche, estamos dispuestos a aprender. Hay algunos que ya están descansando, están en otras actividades de entretenimiento, pero qué bueno que nosotros estamos ganando este tiempo para nosotros, ¿verdad? Así que bienvenidos, qué gusto. Mi nombre es Delmi Figueroa, así que voy a estar acompañándoles en esta tutoría, ¿verdad? Cualquier pregunta que podamos tener, pues yo tomo nota, ¿verdad? De lo que ustedes, si se los puedo resolver en el momento, fabuloso. Si no, yo tomo nota y lo resolvemos luego, ¿verdad? Así que hay algunas cosas. Vamos a ver, solo quiero. Vamos. Tenemos a 11 participantes. Tenemos a Alba Cortés, Dari Díaz, Esaú Hernández, Francisco Patiño, Janet Ayala, María Amaya, María Portillo, Miriam López, Isabel Fernández. Qué buenísimo que estén acá. Vamos a pasar. Hay algunas cosas que son de vital importancia, ¿verdad? Puede ser que en algún momento esto que les estoy presentando ya se los dijeron. Sin embargo, me gustaría recalcarlo con ustedes. Es importante que tengamos la asistencia al 80% de las clases como mínimo. Si es al 100%, fabuloso. Sería maravilloso que usted pueda estar en el 100% de las clases. Como mínimo, entonces, un 80% de las clases. Es importante el avance y el desarrollo de plataforma de aprendizaje. Ya todos tenemos acceso a la plataforma, entiendo. Ya los horarios establecidos están de las 8 de la noche a las 9, ¿verdad? Vamos a tener la cámara encendida en la medida que podamos. La duración, pues, por supuesto, es de 60 minutos. Vamos a trabajar ejercicios en plataforma y algunos que si usted lo sugiere, pues, con mucho gusto, ¿verdad? Y, por supuesto, estoy para solventar sus dudas o sus consultas, como les digo. Estoy en completa disponibilidad para ustedes. Si no lo podemos resolver en el momento, lo resolvemos en la clase siguiente, ¿verdad? Pero que no nos quedemos con la duda. Entonces, su asistencia es de vital importancia. Luego tenemos algunas normas de convivencia. Les agradezco muchísimo por haberse conectado puntualmente a clases, ¿verdad? Vamos a mantener apagado el micrófono cuando el facilitador está dando la explicación. Por supuesto, a mí no me molesta que usted me interrumpa en algún momento, ya sea que usted active su micrófono o levante la mano o me escriba un mensajito por Zoom. No me molesta para nada que usted me interrumpa, ¿verdad? Vamos a levantar ahí la manita mediante la herramienta de Zoom si usted necesita hacer una consulta. Y por supuesto, ¿verdad? Quizás está de más, pero lo vamos a enfatizar, mantener siempre el respeto y destinar un lugar adecuado para el desarrollo de las sesiones, libre de interrupciones, porque si vamos a estar en un momento de aprendizaje, es muy bueno que nos enfoquemos en esta parte, ¿verdad? Entramos entonces con el tema.
que son las funciones lógicas y condicionales. Por supuesto, si estamos en un Excel intermedio, ya usted, por supuesto, tiene el conocimiento básico. Entonces, vamos a ver un poquito más estas funciones lógicas y condicionales y referencias en Excel, ¿verdad? Como siempre, tenemos un objetivo que usted comprenda, ¿verdad? Pero que no solo lo comprenda, sino que utilice la función sí para evaluar una condición como falsa o verdadera. Cuando nosotros hacemos una pregunta, nosotros esperamos que nos respondan sí, que nos respondan no. Entonces, Excel tiene una de esas. Entonces, no solamente el objetivo es que lo comprendamos, sino que también lo apliquemos. ¿Para qué me va a servir a mí en la vida, verdad? Esta, la utilización de la función sí en Excel. Es importante que sepamos, Excel tiene muchas categorías de funciones. En este caso, la función sí es parte del grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Hacemos una pregunta y necesitamos una respuesta, sea esta verdadera o sea falsa. Entonces, aquí tenemos como la estructura. Ya vamos a ver un poco o un poco más la estructura de esta función. Tenemos una prueba lógica que, por supuesto, es obligatoria. Va a ser una expresión lógica. Vamos a utilizar operadores de comparación con mucha frecuencia. ¿Qué será evaluada? Esa expresión lógica es la que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. El valor verdadero dice que es opcional. El valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. El valor si falso, que dice que también es opcional, va a devolver si el resultado de la evaluación es falso. Allí hay un ejemplo. Hay una captura en la que estamos viendo en la parte de arriba, que es la barra de fórmulas, estamos viendo que está la estructura de la función sí. Función sí en el caso que usted tenga un Excel en español, pero si usted tiene un Excel en inglés, ahí va a decir if, ¿verdad? Entonces, en este caso, estamos teniendo un ejemplo de la función sí en una versión de español en Excel. Y ahí está la comparación, mire, ¿qué es lo que está comparando? La celda B2, el valor que tenemos en la celda B2, que en este caso, en este ejemplo es 95, lo está comparando si ese valor es mayor o igual a 60. Entonces nosotros preguntamos, como ya existe un valor, decimos, ¿es 95 mayor o igual a 60? Si la respuesta es verdadera, yo eso es lo primero que coloco en la función. Si la respuesta es verdadera, entonces yo coloco que es aprobado. Yo escribo. Esas palabras que se escriben entre comillas son personalizadas. Usted no le puede poner necesariamente aprobado. Si usted quiere, le puede poner paso. Si usted quiere, le puede poner excelente, buenísimo, pasase. Esas frases entre comillas son personalizadas. En este caso dice aprobado. Ahora, hay otro valor acá, hace la comparación. ¿El 38 es mayor o igual a 60? Pues como eso es falso, por eso nos arroja el otro resultado, que es el de reprobado. Veamos más adelante. A veces esto tiene más gracia cuando lo ponemos en práctica que cuando solo lo vemos. Entonces, el ejemplo anterior de la imagen es como cuando nosotros, por ejemplo, aquí dice que es una lista de alumnos, pero usted puede tener otra lista de otra cosa, con sus calificaciones correspondientes. Este es un ejemplo, pero usted puede tener
No calificaciones necesariamente, puede tener ventas, puede tener inventarios, puede tener cualquier otro tipo de datos. Correspondientes en la columna B, que son los valores que estaban en las calificaciones, utilizando la función sí, desplegará un mensaje de aprobado si la calificación del alumno es superior o igual a 60. Entonces, la evaluación lógica es esa. ¿Cuál es el criterio lógico? Bueno, que si esa calificación es mayor o igual a 60, entonces, ok, aprobó. Ese es el mensaje que yo necesito. Y acá tenemos como la otra manera, ¿verdad?, de cómo podemos escribir una función. Lo podemos hacer directamente en las celdas de Excel, pero también lo podemos hacer llamando este cuadro de diálogo en el que nosotros tenemos argumentos de función. Entonces, en la prueba lógica, vamos a ver, no creo que sea muy temprano que pregunte, vamos a ver, Dari, ¿qué es lo que tendríamos que escribir en este espacio de la prueba lógica? ¿Qué tendríamos que escribir? Un momentito, por favor. Un momentito, por favor. Claro que sí. Y si alguien quiere participar, igual me dice, yo quiero decirle qué es lo que vamos a escribir aquí en esta prueba lógica, en este espacio. Ok. Para mí ahí tendría que ir lo que está mencionando arriba. Igual sí. Igual sí. Abrir paréntesis. Colocar el número de la columna, el correlativo de la numeración y la cantidad que tendríamos que poner, ya sea cantidad o qué observación es el que necesitamos. Exactamente, gracias Dari. Exactamente, en la prueba lógica ponemos precisamente el B2 mayor o igual a 60, porque esa es nuestra prueba lógica, ¿verdad? Entonces, ¿qué iría ya? Si esa prueba lógica es verdadera, ¿qué escribiríamos en este espacio? A ver, Francisco Patiño, ¿qué escribiríamos en este espacio donde dice valor sí verdadero? En el caso de que la prueba lógica sea verdadero, ¿qué podemos escribir? Buenas noches. Creo que sería alguna referencia, así como dice verdadero o falso, en esta ocasión que sería aprobado o reprobado, creo yo, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si es verdadero, yo voy a escribir allí la palabra aprobado, ¿verdad? Y yo les decía que esas palabras que están entre comillas es un mensaje que yo decido que quiero mostrar. En este caso, aprobado. Entonces, Stephanie Cepeda, si esa prueba lógica es falsa, entonces, ¿qué tendría que escribir en este espacio de valor sí falso? Hola, buenas noches. Sí, ahí donde dice valor sí falso, tendría que ir reprobado. Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Buenísimo. Entonces, ven ustedes que a medida nosotros vamos comprendiendo la función, ven ustedes, no es muy complicado, sino que lo primero que hay que decidir o definir es cuál va a ser ese criterio de evaluación. Y me los quiero llevar antes de llegar a la plataforma, porque ya vamos a ingresar. Cuando ingresamos a Excel, vamos a ver aquí un libro nuevo. Cuando ingresamos a Excel, esto es de lo que hemos estado hablando, de esta función fx. Y esta es la barra de fórmulas, ¿verdad? Entonces, si yo me voy aquí a insertar función, que así se llama este botón fx, allí yo puedo buscar una función, tal como lo dice allí. Escriba una breve descripción de lo que desea hacer y a continuación haga clic en ir. Aquí nosotros podemos seleccionar las categorías, que es lo que yo les mencionaba. Aquí están las usadas recientemente, las funciones usadas recientemente. Y aquí podemos nosotros ver todas las funciones
o podemos desplegarlas por categoría, en este caso las lógicas. Pero, y aquí la tengo como inmediata, pero yo también aquí en este espacio puedo escribir sí y presiono. Vamos a ver, vamos a las lógicas. Entonces me aparece este cuadro de diálogo, que son los argumentos de función. Entonces, cualquier función que usted necesite más ayuda o necesite saber, aquí hay una liga que dice ayuda sobre esta función. Si yo presiono ayuda sobre esta función, Microsoft me envía a un sitio de soporte. Y en ese sitio de soporte, ¿a dónde me lleva? Me lleva a este sitio, en donde yo puedo tener un poco de más ayuda sobre la función que yo quiero, en este caso la función sí. Ya sabemos que es una de las funciones más populares de Excel. Y ya sabemos que nos va a permitir hacer comparaciones lógicas entre un valor y un resultado que espera. Por esto, una instrucción sí puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es verdadera y el segundo si la comparación es falsa. Y aquí nos da un ejemplo, otro ejemplo más aparte del que ya vimos. Pero veamos este videíto, se los voy a reproducir. Aquí teníamos otro ejemplo en el que hay un presupuesto real y hay un presupuesto, lo que se está presupuestando y lo real. Entonces, allí podemos observar que en esta ocasión, obviamente se utiliza la función sí. ¿Y qué es lo que compara? Dice que compara que si el valor real es mayor que el presupuestado. Y mire, ¿cuál sería la prueba lógica? Que si C2 es mayor a B2. Esa sería la prueba lógica. ¿Y qué quiero que me arroje en el estado? Bueno, que me arroje un determinado mensaje. Si esa prueba lógica es verdadera, entonces el presupuesto es excedido. Pero si no, el presupuesto está dentro del presupuesto, es aceptable. Esta es la ayuda que nos ofrece Microsoft a cualquier función. Y aquí hay otros ejemplos. Dice, por ejemplo, esta prueba lógica. A ver, Alba Cortés, en este ejemplo, ¿cuál sería la prueba lógica en este ejemplo? La prueba lógica sería que si C2 es igual a sí,
el valor que está en esta celda, si es igual a sí, entonces dice que el código de actividad va a ser 1, pero de lo contrario, va a poner otro código de actividad que va a ser el 2. Esa sería la prueba lógica, lo que estamos evaluando. Ok, por ejemplo, vamos, Cristian Navarro. En este ejemplo, ¿cuál sería la prueba lógica? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. La prueba lógica sería igual si paréntesis C2 mayor que B2. Ok. Eso es como empezando con la función, ¿verdad? Pero nuestra prueba lógica realmente es C2 mayor a B2. Excelente, Cristian. Ok. Yo les he dicho de que es mejor hacer el ejercicio porque lo vamos entendiendo mejor, ¿verdad? Pero nosotros primero tenemos que saber la estructura y entenderla para lograr el objetivo, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo más, otra prueba lógica donde dice que si C2 es mayor a B2, ¿vea? Que si C2 es mayor a B2, y aquí ya hay una operación. Aquí no simplemente mandamos un mensaje que diga, ah, pues sí, S2 mayor a B2, entonces por encima del presupuesto. No, también podemos evaluar que si C2 es mayor a B2, entonces réstelo. Entonces haga una resta de C2 menos B2. Pero de lo contrario, que no haga nada. O sea que también podemos hacer operaciones matemáticas, no solamente enviar mensajes. Y es lo que les decía. Aquí tenemos un Excel en inglés que a usted le va a parecer como if, ¿verdad? Depende qué tengamos. Y aquí está haciendo otra evaluación, otro ejemplo, en el que está comparando la celda E7, que si dice que si encuentra la palabra yes, entonces va a ser una multiplicación. Pero que si no la encuentra, no va a ser nada. Entonces yo creo que ya a esta altura ya nosotros sabemos que la función es sí, que sus argumentos son la prueba lógica y que arroja un valor verdadero o un valor falso. Y, por ejemplo, es importante que usted sepa los problemas comunes, porque de pronto nos dan errores y usted dice, pero ¿por qué me está dando error esta fórmula o esta función? Bueno, tenemos que saber interpretar los errores. Dice que si el problema es que tenemos un cero en la celda, tenemos que saber qué es lo que ha fallado. A lo mejor no había un argumento para un valor sí verdadero, ni para un valor sí falso, para que se devuelva un valor correcto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por supuesto, agregar un texto de argumento a los dos argumentos o agregar verdadero o falso al argumento. Entonces, si a usted se le presenta un problema, entonces usted tiene que saber qué es lo que ha fallado. Si se nos presenta este problema que dice numeral, nombre en la celda, normalmente esto significa que la fórmula se ha escrito mal. Entonces nosotros tenemos que verificar, ¿verdad? Tenemos que verificar qué es lo que realmente está pasando. Ahora, vamos a la plataforma donde usted ya tiene acceso. Lo que tenemos en la parte... Usted tiene esta plataforma de inglés corporativo. Nos aparecen estas pestañas de curso en donde usted puede ver que tenemos 4 secciones precisamente para las 4 semanas. La sección 1, por supuesto que estamos en las funciones lógicas y condicionales. Cuando yo ingreso, me encuentro con lo primero que esto ya lo vimos, esto ya se los mostré.
el objetivo de la lección, la función, sus argumentos, el ejemplo. Y ya no fuimos a esta parte que Microsoft nos ofrece. Ayuda sobre esta función. Presiono siguiente. Solo quisiera saber si el video que les puse lo escucharon o no lo escucharon. Solo lo vieron. Yo no lo escuché. Sí. No, no se escuchaba, solo se logró ver. Ok. Entonces, voy a hacer un pequeño cambio en el equipo para poder reproducir este video. ¿Qué va a ser? Que nos va a hablar de lo mismo, ¿verdad? De la función sí. Me van a permitir un momentito. Por favor, me van confirmando si este lo van a escuchar. Para determinar si es. A ver, lo voy a retroceder porque al parecer estaba. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con lo que es el tema de la función sí. La función sí en Excel es una función que pertenece al grupo de las funciones lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si es falsa o verdadera. La función sí es de gran ayuda para tomar decisiones en base al resultado obtenido en la prueba lógica. Vamos a realizar este ejemplo en el cual, a través del promedio final, la función sí va a evaluar si el resultado es aprobado o reprobado. Esto depende del promedio que se encuentre en la celda donde tenemos la nota final. En este caso, la nota final pertenece a la sumatoria de la nota 1, que tiene un porcentaje del 35%. La nota 2 tiene un porcentaje del 40% y la nota 3 el 25%. El promedio final lo hemos sacado con la función suma. Tú tienes que haber estudiado la función suma en Excel básico. En este caso ya se encuentra el resultado. El día de ahora vamos a practicar con la función sí. Y posteriormente vamos a realizar otro ejercicio en el cual vamos a determinar con la función sí si de acuerdo al rango de edades que se encuentran en la columna F, estas personas son de menor edad o de mayor edad. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Primero, como tú ya lo sabes, ingresamos el signo igual para empezar una función en Excel. Llamamos al asistente de funciones ingresando la palabra sí. Y una vez que nos aparezca, le hacemos doble clic para llamar al asistente de funciones. Aquí podemos ver los argumentos que contiene esta función. Prueba lógica, valor sí verdadero, valor sí falso. La referencia, hacemos clic en la celda donde se encuentra el dato a evaluar y posteriormente ingresamos el signo mayor o igual que. 7 es la prueba, es la condición que va a evaluar la función para determinar si el alumno está aprobado o reprobado. Punto y coma. Entre comillas vamos a poner el valor, en este caso, verdadero. Cerramos comillas, punto y coma. A continuación ponemos el valor falso. En este caso sería que si el alumno posee una nota menor a 7, el resultado falso será reprobado. Una vez que hemos ingresado la función, presionamos la tecla Enter para que se ejecute y nos muestre el resultado. Arrastramos y aquí podemos ver que la función ha analizado de acuerdo a la condición que establecimos. Solo tenemos un alumno reprobado, que su nota tiene 6.4. Pero veamos qué es lo que sucede en Excel con las funciones. Si yo cambio el resultado de esta celda y pongo que la nota de este alumno llamado Juan Pérez es 6, la función va automáticamente a cambiar el resultado de aprobado a reprobado. Muy bien, continuamos entonces ahora con este siguiente ejercicio. En la sintaxis de esta función en este caso es igual si F9 es mayor o igual a 18, la condición es que va a ser de mayor edad. Caso contrario,
de menor edad en el caso de que el valor que se encuentre en la columna F sea inferior al número 18. Voy a arrastrarla para completar el ejercicio y ahí podemos ver quiénes son los que tienen menor edad o mayor edad. De la misma manera, puedo eliminar el dato que ya se encuentra en esta celda. Y al cambiarlo, vamos a ver que también va a cambiar el resultado que nos muestra la función. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio. Muy bien. Voy a hacer el cambio para el audio. Hola, tiene apagado el micrófono. Gracias. Entonces, nos decía en la plataforma, ya les voy a mostrar porque allí nos dice que ahí en donde están las letras azules, que es una liga que nos lleva a la función sí para descargar el ejercicio. En este momento yo ya lo tengo abierto y se los comparto. Este es el ejercicio que teníamos, que nos explicaba la maestra, ¿verdad? Que es el que desarrolló. El criterio acá, lo podemos ver aquí o lo podemos ver en la barra de fórmulas. El criterio acá entonces es que si el promedio final es mayor o igual a 7.5, acá dice punto y coma. En mi equipo me funciona así, pero usted tiene que saber que su equipo o le permite punto y coma o le permite coma. A esta altura nosotros ya conocemos nuestro equipo y sabemos si vamos a escribir coma o punto y coma. Entonces, como esto ya está, la fórmula ya la tiene allí, entonces lo único que hago es utilizar el controlador de relleno para que me diga si los estudiantes han aprobado o reprobado. Y como se nos explicaba, estos promedios, puedo cambiarlos, aunque aquí también hay una fórmula, ¿verdad? De la suma de estas notas. Pero si estas notas yo las cambio, que si en lugar de 7 yo le pongo 10, me cambia el promedio final. Que si en lugar de 7 yo le pongo 2, me cambia el promedio final y me cambia el estado. Lo voy a dejar originalmente como está. Este es el ejemplo que también se nos dijo en el video, en el que estamos evaluando que si esta persona es mayor o menor de edad. Entonces, compara. ¿El valor que está en F19 es mayor o igual a 18? Pues mándenos un mensaje mayor de edad. De lo contrario, mándenos un mensaje de menor de edad. Entonces, la ventaja es que solo arrastramos. Pero no quisiera quedarme solo con eso, sino que quisiera que hiciéramos algunas otras prácticas. Voy a abrir otra hoja. Presiono en el más para hacer una hoja porque quiero que hagamos algunos ejercicios. Por ejemplo, yo tengo un producto, voy a presionar acá. Cualquier producto. Y lo que quiero hacer es mediante un código que ya se haya determinado, quiero ver su estado.
Quizás voy a ponerle producto, quizás para no entrar en detalles de productos, vamos a ponerle producto 1. Copio y pego y escribo producto 2. Como como ya sabemos, Excel me toma una secuencia. Entonces, como no voy a hablar de un determinado producto, sino que voy a poner producto 1, producto 2. Entonces, yo puedo seleccionar los primeros dos valores para que Excel tome el patrón. Y puedo llegar, por ejemplo, hasta producto 5, por ejemplo. Entonces, yo he designado, por ejemplo, un valor. Eso es algo que yo ya lo tengo que tener establecido, un criterio. Si el producto tiene código 1, entonces el estado de ese producto va a ser activo. Pero si el código del producto tiene 0, entonces el estado va a ser inactivo. Entonces voy a colocarle que estos productos tienen estado 1. Y a este producto le voy a poner que tiene un estado 0. Entonces, a los que tengan 1 yo quiero que diga activo. Y a los que tengan 0 yo quiero que me diga inactivo. Voluntarios que me quieran ayudar, lo que voy a hacer aquí en la celda C2. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a colocar el signo igual, ¿sí? Abrir paréntesis. Dar clic en la celda B1, B2. Mayor. ¿Mayor? Igual a 1. Coma. Abre comillas. Ajá. Sería activo. Cierra comillas, coma. Abre comillas, inactivo. Y cierra paréntesis, enter. Ok. Ah, en el caso suyo lo es punto y coma. Exactamente, es un punto y coma. Y aparte de eso, ¿será que le pongo mayor o igual a 1 o solo lo dejo como igual a 1? Porque yo ya determiné que 1 va a ser para los activos y 0 va a ser para los inactivos. Entonces solo igual. Igual, ¿verdad? Excelente, Janet, ¿verdad? Sí. Ok, mucho gusto. Entonces, igual. Si presionamos ahora, excelente, buenísimo. Así nos quedaría la evaluación, si yo estoy evaluando un producto en su estado activo o inactivo. Si es 1 o si es 0. Entonces, claro, ¿qué espero yo en el 0? Pues que me muestre el mensaje de inactivo. Justo lo que yo necesitaba. Bien, esa es una de las aplicaciones. Podemos tomar también, veamos, un próximo ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de vendedores. Voy a hacer una hoja nueva y le voy a poner acá vendedores. Esos vendedores, digamos que han tenido una calificación. Están como en el proceso de selección y recursos humanos los ha calificado. Por ejemplo, voy a ocupar nombres de ustedes. Aquí voy a poner Ana Jurado. ¿Quién más? Tenemos aquí Francisco Patino. Isabel Fernández. Y vamos a quedarnos con
María Amaya. Esos son los vendedores. Y vamos a asignar una calificación. Por ejemplo, fíjense que voy a ocupar una función para no estar poniendo como número. Sí voy a poner números aleatorios, pero para no escribirlos, hay una función que se llama aleatorio. Entonces, allí yo le puedo decir, ok, utilíceme un aleatorio. Un aleatorio entre, digamos que hay una escala de calificación que sea el 20, el inferior, y el superior, que sea 50. Entonces, lo que hago es solamente esto. Como son números que ahorita los estoy poniendo al azar, entonces para ni tener que escribirlos, utilizo la función de aleatorio entre, le pongo el número inferior y le pongo el número superior. Entonces, eso sí, cada vez que yo hago un cambio, va a ir cambiando. Entonces, lo que yo puedo hacer como para que esos valores queden establecidos es que los voy a seleccionar, los voy a copiar y les voy a poner un pegado especial. Aquí va a ser un pegar, va a ser una fórmula, no quiero la fórmula, el formato, quiero mantener formato, esto no lo necesito, pegar valores. Voy a pegar, voy a utilizar esta función de valores. Y si ustedes se fijan, la función me ha desaparecido, pero porque yo ya no estoy interesada en que estos números se estén moviendo, sino que yo ya quiero fijarlos, porque me voy a quedar con esos números de calificación. Entonces aquí nosotros queremos un estado. ¿Y qué estado necesitamos? Si el promedio es mayor o igual a 15, por establecer un criterio, usted puede establecer otro. Si el promedio de esas calificaciones es mayor o igual a 15, entonces le vamos a poner que ese vendedor ingresa a la empresa. Entonces, fíjense que yo me siento un poco más cómoda cuando a mí me encantan los teclados grandes de 110 teclas. Porque cuando estoy en Excel yo utilizo solamente el teclado numérico. Y si bien es cierto, nosotros podemos utilizar el igual, pero yo me siento mucho más cómoda utilizando el más porque lo tengo más a la mano. Entonces, escribo sí. ¿Y mi prueba lógica cuál va a ser? El promedio de estos números. Si ese promedio es mayor o igual a 15, entonces voy a mandar un mensaje que ese vendedor ingresó. De lo contrario, ese vendedor no ingresó a la empresa. Ahí porque yo no cerré el paréntesis. Entonces así me quedaría. Si el promedio de estas celdas es mayor o igual a 15, entonces ingreso. Si no, no ingreso. Y ahí estaría mi función lógica. Aquí al parecer todos van a ingresar, pero ya le vamos a cambiar un valor. Por ejemplo, aquí le vamos a poner. Si yo establecí valores mayores a 20, puede ser entonces que yo aquí le ponga 20, que lo cambie. Y por ejemplo, yo ahí le pongo un 10, aquí le pongo un 5, aquí le pongo, de tal manera que no aplique. Ahí está. Lo hice intencional para que me saliera el mensaje de que no ingresó. Porque esa es mi prueba lógica. Entonces, ahorita yo estoy como tomando al azar una prueba lógica. Pero usted puede, de acuerdo a sus necesidades, usted puede decir, ah, entonces yo puedo hacer tal cosa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos este ejemplo de la función sí.
Podemos hacer otro ejemplo. Vamos a hablar siempre de productos. Voy a quizás duplicar esta hoja y solo le voy a hacer unos pequeños cambios. Voy a mover o copiar la hoja 1. Le voy a crear una copia. Y voy a trabajar sobre esta copia. Voy a dejarle productos, pero voy a reflejar aquí, por ejemplo, ventas a 2020. Voy a borrar esto. Y acá le voy a poner ventas 2021. Ahí solo lo arrastré y Excel lo que hace es tomar el patrón. Puedo poner números aleatorios también. Vamos a poner aleatorios entre... Estoy utilizando esta función para no digitar números, ¿verdad? Voy a utilizar un valor de una venta de 5,000 como un valor inferior y como superior 20,000. Entonces, lo que hago es copiar esto para que se me copie la fórmula. Estoy utilizando eso nada más porque son números al azar. Entonces, como ya tengo los números al azar, ¿qué hago? Los copio y me voy a un pegado de valores. Y algo más que quiero yo con esos números es que, como es dinero, entonces le doy un formato de dólar. ¿Qué vamos a hacer con esos productos? Con esos productos lo que podemos hacer es, por ejemplo, si la venta de 2021 fue mayor a la del 2020, entonces yo voy a poner un mensaje que me diga mantener, porque recuerde que estas acciones en Excel y estas funciones nos ayudan en la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, si la venta del 2021 fue mayor a la del 2020, entonces yo puedo decir mantener ese producto. Pero si no, yo puedo decir entonces hay que trabajar en este producto. Hay que promocionarlo. Voluntario que me ayude. ¿Cómo nos va a quedar esta acción? Esta va a ser muy similar. Si esta venta es mayor o igual a la venta del 2020, punto y coma, yo voy a mandar un mensaje que diga mantener. Pero si no, yo tengo que promocionar ese producto, porque si la venta bajó, entonces hay que promocionar. Tengo una mala costumbre de no cerrar los paréntesis, menos mal que automáticamente Excel lo toma, lo cierra. ¿Será cierto? Sí, como es mayor, hay que mantener ese producto. Veamos los demás. Ok. Aquí hay productos que hay que promocionarlos. ¿Okay? Entonces, esas son aplicaciones de la función. De esta función sí, particularmente. Ese era uno de los ejercicios que teníamos. De esto que nos daba la plataforma. Y por supuesto, es lo que le digo. Usted necesita orientación para algún otro. Usted me dice y lo vemos o en la siguiente clase, ¿verdad? Lo podemos ver. Ok. Si vamos a la plataforma y presionamos siguiente, ahí tenemos un pequeño laboratorio
Ya se los muestro. Aquí tenemos ese laboratorio. Voluntarios que me quieran ayudar a contestar. En el 1.1 dice, ¿es una función lógica que su resultado puede ser verdadero o falso? ¿Cuál es la respuesta? Podría ser sí. Correcto, es la función sí. Excelente. Es la función sí. Es la que hemos estado viendo. Muy bien. La número 2. Es la sintaxis de la función sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la sintaxis de la función sí? El número 2. El número 2. Igual sí. Paréntesis. B2 igual o mayor igual a 60, coma aprobado, reprobado. Exacto. En la número 3, son los argumentos de la función sí. Prueba lógica, valor sí verdadero y valor sí falso. Es correcto. Buenísimo. Número 4, categoría de función a la que pertenece la función sí. Lógicas. Exactamente. Buenísimo. Ahí está. Entonces, usted es importante que usted haga estos, que envíe estos laboratorios, que haga los ejercicios. Mire, les felicito. Sacaron 25 de 25. Buenísimo, ¿verdad? No sé si tienen preguntas, porque podríamos hacer otro ejercicio. Tenemos tiempo aún. No sé si tienen alguna pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Podríamos hacer un ejemplo como de fechas, tal vez el producto, ponerle una fecha, si es mayor a tal fecha, está vencido o algo así. Veamos. Interesante. Vamos a hacer ese ejercicio. Ok, voy a hacer una hoja nueva. Aquí más, voy a darle un más acá. Producto, fecha de vencimiento y mandar una alerta tal vez, ¿verdad? Vamos a ver producto 1, producto 2, 3, producto 4. Si nos funciona para uno, nos va a funcionar para cuantos sean. Fecha de vencimiento. Tenemos que establecer un criterio. ¿Cuál sería la fecha de vencimiento que yo quiero revisar? ¿Qué fecha? Pregunta, ¿se pudieran utilizar colores también? Claro que sí, que es el formato condicional. Exacto. Claro que sí. Uh-huh. ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí? ¿Que pudiera decir cuántos meses le faltan para vencerse, quizás? ¿Cuántos meses le faltan para vencerse? Ok. Vale. Entonces, en esta fecha de vencimiento, ¿podríamos poner qué fecha, por ejemplo? ¿Tendría julio del 2022. Una fecha de elaboración. Julio 2022, fecha de vencimiento, pongámosle octubre. ¿De este mismo año? Sí. Pongámosle
Enero 23. Entonces aquí yo tengo que hacer una comparación. A ver, si esa fecha, a ver, tiene que tomar como la fecha de hoy. Si yo le pongo aquí la fecha de hoy, ¿me devuelve la fecha de hoy? Entonces, tengo que hacer una comparación. ¿Es este producto tendría que ser mayor o menor? Depende del criterio, ¿verdad? O sea, ¿cómo podría manejar el criterio respecto a la fecha de hoy? Yo creo que podría poner una fecha en el que ya esté vencido el producto y buscar uno como, y en la referencia buscar como que si el producto pasa o no pasa en su fecha. Ajá, ¿qué fecha de referencia podemos ocupar entonces? ¿Podría ser hoy para que se nos vaya actualizando? Ajá, correcto. Entonces, o puedes... 6 meses. O sea, partiendo de ahora, 6 meses. O sea, sería como junio. O sea, si un producto después de 6 meses, que sería junio, o sea, del sexto mes, que sería junio, ya no se puede distribuir, o yo qué sé, una condición así. Que nos mande esas alertas, ¿verdad? De que falta tanto tiempo para que se venza, ¿verdad? Bueno, veamos esta... Si, por ejemplo, yo le doy hoy, y hago, por ejemplo, la resta de esta fecha, nos va a mostrar, uy, aquí nos ha dado un error. Vamos a ver, aquí nos ha dado un error. Solo por hacer aquí tenemos un error, vamos a ver, vamos a ocupar esta función. Que nos da la hora y la fecha, vamos a ver acá. Siempre nos da. Si yo, por ejemplo, pongo. ¿Y si nos queda de tarea averiguar? De hecho, sí, lo vamos a, ajá, porque me tendría que dar, me está llevando a otro año, ajá, entonces, a ver, porque es que si yo le pongo la fecha exactamente, vamos a ver, digamos que le pongo esa fecha. Esto tendría que... Nos está dando un errorcito que ahorita vamos a ver. Tiene que darnos... ¿Y si existiera una... con la, alguna... casilla con la fecha de ahora, no sé. Ajá, correcto. También podemos hacer eso como para la referencia, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, 31-01-2022 y, por ejemplo, si hago como una simple resta, ¿verdad? Fíjese que ya tengo, si ustedes se fijan, yo ya tengo aquí el formato fecha. Está el formato fecha. Entonces, no es eso lo que nos está dando el problema. Porque ya tenemos el formato fecha.
Y a ver, ¿por qué es que nos está dando? Bye. Vamos a ver. Y nos va a dejar de tarea. Ajá. Sí, fíjese que sí, porque realmente nos tendría que funcionar así. Vaya, tienen razón, no les voy a quitar más tiempo. Mañana resolvemos esto a primera hora, ¿verdad? Nomás nos conectemos, porque está muy interesante el planteamiento, ¿verdad? Muy interesante el planteamiento. Vamos a cortar entonces, y vamos a hacerlo mañana. ¿Ok? De acuerdo, gracias. Gracias. Bueno, de acuerdo. Paso, buenas noches, gracias. Gracias y mañana. Gracias, gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.